Bienvenidos a la morgue. Muy buenas noches, almas en pena. El día de hoy les traigo un nuevo video de la morgue, a lo que el día de hoy te traigo una petición de una de nuestras seguidoras. Ella es Lau Ángeles y ella nos pidió si podíamos relatar la verdadera historia de Scooby-Doo. Y si quieres conocer esta historia, te recomiendo que sigas viendo La Morgue. Así que comencemos. Scooby-Doo seguramente fue el programa favorito de muchos de nosotros cuando éramos niños. Este se centraba en un perro gran danés llamado Scooby-Doo y cuatro adolescentes de preparatoria llamados Shaggy, Vilma, Daphne y Fred, que resolvían misterios alrededor del mundo en su máquina del misterio. Misterios de entorno paranormal, que al fin de cuentas, eran personas disfrazadas de monstruos. Parece una historia inofensiva, pero esta historia esconde un mensaje subliminal, y aquí te lo voy a contar. En la historia real, Shaggy sigue siendo un hippie, pero un hippie que fuma marihuana. Y por los mismos efectos de esta, piensa que su perro Scooby-Doo habla, y Shaggy le pegaba, y es por eso que en la serie Scooby-Doo siempre es miedoso. Por otro lado, Vilma, como ya sabemos, es muy inteligente, y un día ella estaba haciendo un experimento en su laboratorio y junto a ella estaba Fred y Daphne, pero algo salió mal y el lugar se incendió. Daphne, quien era anoréxica, murió, y Fred, como sabemos, la amaba, y esto ocasionó que se volviera loco, y entonces él imaginaba que Daphne seguía con vida. Por otro lado, Vilma, después del accidente, quedó depresiva y tenía un trastorno bipolar, y los monstruos eran un producto de su imaginación. Vamos a alargar un poquito más este video, ya que si lo dejamos hasta aquí, quedaría demasiado corto. Así que ahora vamos a hablar sobre el creepypasta del episodio perdido de Scooby-Doo. Y si quieres conocerlo, sigue escuchando La Morgue. Todo empezó cuando fui a pedir empleo a las instalaciones de Cartoon Network. Solo faltaba que me hablaran para confirmar el empleo. No pensé obtener el trabajo, pero no perdía nada con intentar. De inmediato, me hablaron de la compañía. ¿Cómo no olvidar mi primer día de trabajo en Cartoon Network? Al llegar a las instalaciones, vi muchas ambulancias en la entrada de la empresa y le pregunté al guardia qué había pasado y me respondió que habían muerto 4 trabajadores electrocutados. Entré y busqué a mi jefe para reportarme y él me dijo que últimamente estaban batallando para sacar a flote una serie. Yo, como me gradué en diseño gráfico, le dije que era fácil y yo lo hacía salir adelante. Los dibujantes me dieron unos discos en los cuales venían las escenas de un episodio de Scooby-Doo. Entré al cuarto, donde se editan las imágenes de las caricaturas para revisar los CDs en mi computador, y estaba solo en el cuarto de edición. Inserté en mi computador el disco 1 titulado La muerte de Scooby-Doo. Y se me hizo raro que tuviera ese nombre, pero mi trabajo solo es editar los colores y las formas de las caricaturas, así que el nombre del episodio no debía importarme. Al abrir el CD en mi computador, el computador se empezó a hacer muy lento. Abrí una carpeta que contenía el disco llamado Scooby-Doo JPG.
y venía una serie de 8 videos que duran menos de 2 minutos cada uno. Al abrir el video 1, aparecían todos los chicos de Scooby-Doo a bordo de la camioneta del misterio. Durante el video, los personajes se movían muy lento. Abrí el segundo video, en el cual los personajes estaban dentro de una casa, de igual manera, sin moverse mucho. Abrí el tercer video y aparecía solo Fred con una cara muy triste, llorando y dirigiéndose donde estaba Vilma y Daphne, y empezaron a abrazar a Fred y a llorar juntos en un llanto muy realista. En ese momento, se sentía mi cuerpo empezando a estremecerse al escuchar el llanto de los personajes. En el tercer video, se mostraba la camioneta del misterio, solo sin ninguno de los personajes, solo con las puertas de la parte de atrás abierta de par en par y con las luces encendidas. En el cuarto video, se mostraba la imagen enfocada a la parte de atrás de la camioneta, en donde se podía observar lo que había ocurrido dentro de ella. Al poco tiempo, salió Shaggy de los asientos de adelante para caminar hacia la parte de atrás. En su mano cargaba la cabeza de Scooby, con sangre muy realista. Yo me asusté mucho porque Shaggy tenía unos ojos rojos y decía: esta vez no resolvieron el misterio, porque esta vez sí fue real. Posteriormente, Shaggy se acercaba hacia mí. No aguanté las imágenes y cerré el video. Decidí saltarme al último video, solo por curiosidad. En él se veían todos los cuerpos de los personajes en la parte de atrás de la camioneta. Después, se acercaba Shaggy a los cuerpos y gritaba: te doy estas almas para poder regresártelas al inframundo. De repente, se cortó el video, sin mostrar créditos ni nada. Salí a fumar un cigarrillo para tratar de tranquilizarme, pero era inevitable borrar las imágenes de mi mente. A la semana, me enteré que más trabajadores habían sufrido accidentes, arrebatándoles la vida. Yo decidí dejar de trabajar para Cartoon Network después de 6 meses. Con respecto al episodio, nunca vio la luz, y yo solo tengo esa serie de videos del episodio guardados en una sede en el ático de mi casa, y se dice que aquellas fracciones de videos pertenecían al último episodio de Scooby-Doo y que nunca vieron la luz, que ese episodio estaba maldito por tantas muertes que ocurrieron después de realizarlo, y nunca se supo quién fue el creador. Es bastante lamentable la verdadera historia de Scooby-Doo y bastante aterrador el episodio perdido de esta misma. Muchísimas gracias a Lau Ángeles por su petición. Y tú que me estás escuchando, si tienes alguna otra petición, puedes dejarla en la sección de comentarios o inclusive mandar mensaje directo a nuestra página de Facebook. Hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado y por favor regálame un me gusta y suscríbete en el botoncito de la parte de abajo. Y si nos estás viendo por Facebook, por favor dale me gusta a la página para que no te pierdas ningún video de La Morgue. Y recuerda que hay videos nuevos todos los martes y viernes 9 de la noche, hora Ciudad de México, aquí en La Morgue. Yo soy Diana Cruz y te deseo una excelente y terrorífica noche. Hasta pronto.